efecto, Rogelio, pues aquí estamos pendientes en la estación de bomberos de Choloma. Hemos recibido algunos boletines de prensa de parte de SINAGER y de COPECO, donde se extiende la alerta verde, lo que es en el sector de la, el departamento, perdón, de Cortés, donde de 24 a 48 horas vamos a presentar lo que es lluvias de moderadas a leves. Sí. Ahora, en relación al clima y otros factores, se están registrando muchos accidentes viales en Choloma. En efecto, recordemos que ya la visibilidad pues es mínima a la hora de conducirse, por lo cual pues se han incrementado lo que es los accidentes de tránsito, el cual pues hemos visto la semana pasada durante este mal tiempo que estamos presentando en estos últimos días, donde pues mucho accidente motociclístico, en lo cual pues ha resultado muchas personas lesionadas, en estado algunas críticos y otros, pues, otras que han perdido la vida. Ahora, el problema de los bulevares que no son para altas velocidades y además de eso también no están señalizados, bulevares a oscuras, y esto pues dificulta mucho conducir en estos lugares. En efecto, es un peligro la verdad circular a veces en la noche en estos lugares donde hay poca visibilidad, donde también no hay iluminación, no hay señalización. Y como usted lo mencionaba al principio también, no son carreteras o vías de alta velocidad, por lo cual nosotros siempre le hacemos un llamado a la conciencia a las personas, que siempre manejen a la defensiva, que respeten los límites de velocidad, y si está lloviendo, pues hacer siempre, conducirse de manera responsable. Ahora nos viene la famosa semana morazánica, estamos para la primera semana de noviembre, hay una semana de feriado. Eso es otro contraste debido a la pandemia. ¿Cómo lo van a manejar ustedes? En efecto, ya nos hemos reunido con todas las autoridades del municipio, con el CODEN, el cual yo les hice saber la movilización masiva que probablemente se dé para esta semana de verano o de vacaciones, como semana morazánica, y el cuerpo de bomberos pues ya tiene establecido lo que es un manual de procedimientos y un plan de contingencia para esta movilización, donde vamos a estar ubicados en diferentes puntos para poder prevenir cualquier situación que se dé.